Advierto que después de conocer las historias paranormales que se cuentan del metro de la ciudad, no volverán a viajar de noche, o al menos, no con tranquilidad. Al regresar del corte, fantasmas del metro no solo en México, en Londres también ha sido vista una mujer y se escuchan gritos desesperados de quienes murieron en una tragedia en el subterráneo. Insólito, simplemente extraordinario. ¿Cuántos de ustedes diariamente suben al metro de la ciudad para trasladarse a sus lugares de trabajo o regresar a casa? Pero, ¿alguno ha sido testigo de hechos paranormales? En ocasiones tenemos tanta prisa que no afinamos nuestros sentidos, pero ahí, justo a un lado, dentro del mismo vagón podría haber un espíritu, porque en el metro también hay almas en pena, almas de personas que se han lanzado a las vías encontrando la muerte. Las apariciones en el metro han sido captadas en cámara y es insólito, simplemente extraordinario. Casas que son habitadas por espíritus que por ningún motivo desean irse. Hay casos incluso donde la propia familia ha tenido que huir de ahí. Así ocurrió con un hogar al que acude un investigador y en respuesta a su súplica porque el ente se manifestara, lo hace. Pero con seguridad fue la más terrible de las experiencias de su vida. Les tengo las imágenes al volver del corte comercial en... Insólito, simplemente extraordinario.